Seguridad Integral Patrimonial. CIPSA, empresa con 35 años de experiencia en el mercado, ofrece guardias intramuros, así como servicios de control de acceso. Para cualquier asunto relacionado, favor de comunicarse al 5563-637662. CIPSA, su seguridad, nuestro trabajo diario. Hola amigos, buenas noches. Esto es Resonare Fibris, el arte a flor de piel. Y estamos estrenando horario. Ahora nos van a poder ver todos los sábados, 7:30 de la noche. No se lo vayan a perder. ¿Y qué creen? El día de hoy estamos de manteles largos porque estamos celebrando no solamente a un gran músico, sino que el día de hoy lo nombraron doctor honoris causa. Y me acompañan esta noche mi queridísimo Sergio Apan. Sergio. Damas y caballeros, muy buenas noches tengan todos ustedes en casita. Coman rico, cenen rico, merienden rico. Y bueno, Alberto Aguilar Portillo, uno de los músicos más extraordinarios, suculentos y generosos que yo he tenido la oportunidad de conocer. Y también le mandamos un abrazo a mi querido Rodrigo Escamilla. Muchas felicidades, mi querido amigo Alberto. Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes, Diana, Sergio. Y muy agradecido por el reconocimiento a Ensamble México y a todos ustedes. Es un día muy emocionante para mí. Ha sido un día muy largo, lleno de muchas emociones. Y pues gracias, mil gracias. Y muy bien merecido, amigo mío, muchas felicidades. Y pues bueno, Alberto tiene una larga trayectoria como músico. ¿Cuántos años tienes como músico, Alberto? Pues ya debo tener cerca de 35, 40 años de músico. Yo empecé desde chico en la escuela de música como a los 8 años y de ahí la guitarra la empecé a tocar como a los 11 y bueno, ya desde ese rato estamos con esta amiguita. Esa es tu novia de toda la vida. De toda la vida, sí, mi compañera, sí, con la que me ha acompañado la mayor parte de mi vida. Y pues bueno, aquí Sergio nos va a interpretar algo. Queremos ver que el talentazo también de nuestro queridísimo, claro, amigo, que sí, Alberto. ¿Y qué nos vas a interpretar, Sergio? Mis queridos amigos, de Luis Alcaraz vamos a cantar para todos ustedes una canción que se llama Bonita, y me acompaña a la guitarra el doctor honoris causa Alberto Aguilar Portillo. Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo es fiel y puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Yeah. Sinceridad es tu espejo fiel y puso vanidad en ti. Y sabes mi ansiedad y
y haces un placer de las penas que tu orgullo porcan para mí. Bonitas pedazos tu espejo para ver si hace dejo de sufrir tu altivez. Bonita. Bonita. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Pues bueno, Alberto, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia del día de hoy? Desde que te levantaste, desde que llegaste al recinto, cuéntanos. Muy padre. Bueno, primero, son horarios extraños para un músico, generalmente somos horas nocturnas, pero pues me levanté con mucha pila, con mucha emoción. La verdad es que esas emociones no te dejan dormir, ¿no? Entonces estás así como que ya va, ya mero es, ya mero es. Entonces llegas, el recinto es muy bonito, la Casa de la Cultura de Tlalpan. Quienes no la conozcan, les invito a que la conozcan, es un lugar mágico, muy bonito, con una acústica para cantar, no sé si estén de acuerdo, maravillosa. Sí, totalmente. Entonces, este es un lugar muy, 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 muy acústico, tiene una concha en la parte de arriba que ayuda mucho, etcétera. Y bueno, la emoción con todos, el ver a todos mis compañeros, fue lo más emocionante, el voltear a verlos, el cómo me decían, y bueno, el recibir el diploma, que le comenté a Sergio. Lo que más me emociona de este diploma es que me integra mucho a una comunidad, que son ustedes, y me hacen sentir como parte del club y parte de la fraternidad, que es eso lo que son ustedes, una fraternidad artística. Y yo les agradezco mucho. Yo sí, sigo muy emocionado y seguramente no se me va a pasar en un buen rato. ¿Cuál fue tu sentir cuando Sergio te anunció que eras el próximo doctor honoris causa? Pues mucha emoción, sobre todo mucha sorpresa, porque es algo que estaba totalmente fuera de mi mapa de vida, ¿no? O sea, yo, Alberto Aguilar, doctor honoris causa, ya sé, como que, ¿en serio? Me costó trabajo como que procesar la idea y entender pues la magnitud de lo que me estaban ofreciendo, pues de la distinción, de la responsabilidad de la distinción también, porque pues no es un diploma. Ciertamente hay una ética, hay una comunidad de personas a las que le dan esto, que implica muchas cosas, y entre otras cosas yo creo que responsabilidad. Sí, me costó trabajo asimilarla, pero desde luego mucha alegría. Sí, y bueno, Sergio, dinos, ¿qué es un doctor honoris causa para nuestro público que nos ve? Bueno, aquí es un tema muy importante, mi querida Dianita, porque tú también tienes un doctorado, y bueno, hay temas en controversia, digámoslo así, ¿no? Porque hay un personajito por ahí que dijo sacar la verdad acerca de los doctores honoris causa. Por lo menos su servidor, y yo hablo de las personas que están atrás, no se hace negocio, sino se reúnen muchas personas en un consejo. Y nosotros valoramos a las personas por trayectoria, por cuestión de vida y sobre todo el hecho de premiar en vida a los mexicanos. Pero desafortunadamente, queridos amigos, la envidia siempre está a presente, ¿no? Sin embargo, el ostentar este tipo de reconocimientos honoríficos nos ayuda a que nosotros sigamos adelante, porque yo lo que les había dicho es, ¿por qué no premiar una persona que toda su vida ha hecho una labor de trabajo hacia la comunidad y que también en su vida es un prodigio y es algo importante, como un barrendero, como un policía, como, etcétera? El problema es que nosotros vamos teniendo un eje de elitismo, y la música, como la cultura, no puede ser elitista, y no lo digo yo, lo han dicho Plácido, Pavarotti, Carreras. Entonces, lo que significa tener este galardón es la recompensa de un esfuerzo, de un trabajo donde tú estás empujando, donde tú estás sudando, donde tú estás buscando el hecho de seguir adelante. Ahora bien, no a todos pues les cae bien esto y bueno, desafortunadamente pierden el piso, pero por el otro lado es el beneficio de decir, ¿sabes qué? Vamos a seguir adelante
con más ganas y con más empuje y más ahínco. Y bueno, pues felicidades también a todos los que de alguna u otra forma han recibido este galardón. Yo, se los aclaro, los he hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucha fe, porque a veces yo creo más en ustedes que ustedes mismos en ustedes. Entonces, eso es con mucho, mucho cariño, y Ensamble está abierto, pues obviamente, a dar, dar y dar. Muchas gracias, Sergio. ¿Y qué nos van a cantar? Ah, ok, pues vamos a hacer de José Alfredo Jiménez, okay, un hit que se ha vuelto pues ya una cosa muy padre. Tuvimos mucha aceptación muy padre en Facebook acerca de esta melodía, y se llama El Jinete, de José Alfredo Jiménez, dedicada a mi abuelita. Lejana montaña vaga vagando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. En el pecho lleva una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y con su amada. Lágrima más que a su vida, y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida, y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. ¡Vámonos! Sí, hermano, ayúdame ahí porque se me va. Todavía dice que se le va. Se me va y se me fue. Se te va y se te fue. Y pues bueno, amigos, vamos a tener próximamente un concierto en pos para ayudar a la gente de Acapulco. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, Sergio? Ok. Mis queridos amigos, bueno, Ensamble México, bueno, Coro y Orquesta Ensamble México, Voz en Armonía, en conjunto con Los Caballeros de la Noche y también, pues, obviamente varios compañeros, nos vamos a unir en diciembre, el 19 de diciembre, y vamos a hacer un concierto de Navidad con también música mexicana y todo, para apoyar el movimiento que se está haciendo por parte del Padre Juan Manuel y esta asociación que tienen en la Iglesia del Altillo,
Y pues bueno, va a ser a las 7 de la noche, 19 de diciembre. Luego la cooperación pues es voluntaria en especie y también voluntaria económica. Ya se les irá informando a través de las redes sociales. Y bueno, pues, Dianita, muchas gracias. Gracias, Sergio. Y yo quedé de cantar algo con mi querido amigo Alberto. Claro que sí. Ni cuyo ni en sin villorona, sin vida unio sinu. Ni cuyo ni en sin villorona, sin vida unio sinu. Si yo una cuy no sao llorona, tendo haya chico y nudinu. Si yo una cuy no sao llorona, tendo haya chico y nudinu. Ay, andan vi llorona, llorona, llorona cuna nuyute. Ay, andan vi llorona, llorona, llorona cuna nuyute. Si da vi yuti si panyu llorona, basini kidi anime. Si da vi yuti si panyu llorona, basini kidi anime. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Hasta parece que canto. Para eso la compré. Queridos amigos, ya nos vamos. 5 minutos. Bueno, quiero hacerles un anuncio, queridos amigos. El próximo miércoles, este miércoles que viene, que no me acuerdo qué número es, pero es este miércoles. Miércoles 15, día de quincena. Empezamos de nueva cuenta, obviamente de la mano del jefe Eduardo Llamas, que me dijo: Sergio, vamos a volver a hacer la segunda parte de este serial que se llama Bohemia Íntima. Y vamos a tener de invitados nada más, nada menos que una sorpresa. Pero a final de mes vamos a tener aquí a los Caballeros de la Noche, vamos a tener aquí a mi querido amigo y una de las voces más extraordinarias del bolero. Ya les iré calentando este guisito. Pero 7 de la noche, miércoles 15, Bohemia Íntima, donde el rincón del amor se encuentra en Orbe Network. Arroz. ¿Cómo va, Garcés? Arroz. Arroz. Quiero cantar algo también. Por favor, adelante. Se va a salir un poco del contexto de lo mexicano, pero creo que coincidimos. En una semana llega Paul McCartney.
Hey. Yes. Vamos a cantar Yesterday. 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 All my troubles seem so far away. Now I'll lose this road, they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not held the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came totally. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Y ahí vamos a estar con Paul McCartney el 16. Hey Jude, y con esa nos vamos. Jude, claro, sí. Ay, sí, Jude. Agradeciendo enormemente a mi querido Alan Tapia en los controles técnicos. Un poquito más arriba. Bueno, ahí. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You will make to go on and get her. The minute you let her under your skin, then you'll begin to make it better. So many times you feel the pain. Hey Jude, replay. Don't carry the world upon your shoulder. And don't you know that it's your truth? Hey Jude, you do. That moment you need is on your shoulders. Na 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 na. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better, 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 better. Na, na, na. Qué divertido. Y, pues bueno, amigos, esto fue todo por esta noche. Les agradezco mucho su presencia. No se olviden, nuestro nuevo horario, 7:30 de la noche, por Orbe Network. No se olviden de nuestras redes sociales, Resonare Fibris, Facebook, El Arte Flor de Piel, Instagram, Resonare Fibris, El Arte Flor de Piel, Twitter, próximamente en TikTok. Y por lo pronto, nos despedimos. Gracias, Alberto. Gracias, gracias, Sergio. Diana, Sergio. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos.